A pesar de la pandemia del COVID-19, hay muchas personas que todavía continúan con el espíritu navideño. Y tal es el caso de un repartidor de gas en la Ciudad de México, quien fue captado cantando un villancico, pero no con la letra de costumbre, sino que repetía la palabra gas, de acuerdo a la melodía de la canción. Esta conducta se volvió viral en las redes sociales, en donde los usuarios celebraron su actitud ante la labor que realiza. Canta conforme a la época, en Coyoacán pasa todos los días, muy temprano por cierto, explicó una usuaria de Twitter. Otra persona, acorde al buen sentido del humor del repartidor, hizo un juego de palabras del cual acompañó con unas caritas riéndose. Espíritu navideño a todo gas. Este peculiar momento fue captado por un vecino de la colonia Santa Úrsula en Coyoacán, México, y lo compartió en su perfil de las redes sociales. El repartidor de gas, de acuerdo con el vecino, canta esa canción y otros villancicos con la palabra gas. Neta, te hace el día, indicó el hombre identificado en Twitter como @soaretnica. La tradición de los villancicos, como varias actividades que se realizan durante la Nochebuena y el Año Nuevo, son una herencia española. En el caso de los villancicos, surgieron en el siglo XIII y la palabra se deriva de villanos, como eran conocidas las personas que habitaban en la villa de España. Los villancicos terminaron siendo un tipo de música muy popular en la época, y los religiosos la adoptaron para contar historias bíblicas. Con la colonización, estos cantos se introdujeron a Latinoamérica y han evolucionado para adaptarse a los ritmos de cada país. Bienvenidos al canal de YouTube de Mundo Hispánico, donde podrás conseguir todos los videos sobre inmigración, política, persecuciones policiales, videos virales, entrevistas, entretenimiento y hasta predicciones de lo que nos depara el futuro. ¿Qué esperas? Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones y sé el primero en enterarte qué pasa en el mundo. Sé parte de los más de 200,000 suscriptores que ya están conectados con nosotros, porque aquí en YouTube, Mundo Hispánico también está a solo un clic de la información.